Para mí el cine siempre fue importante en mi vida. Yo tenía un hermano, digamos, no de sangre, pero sí de convivencia, bastante mayor que yo. Y murió cuando yo era adolescente. Y él era cinéfilo, era camarógrafo también. Y yo era de su biblioteca cinematográfica. Y recuerdo que empecé a leer más o menos a los 17, 16, 17 algunos de sus libros. Y empecé a vincularme con el cine a partir de mi amor por él también, ¿no? Y siempre sentí que iba a ser un amor pues, que acompañara mi vida, pero nunca creí que yo iba a ser hasta esta película. Diógenes de Sinope es al mismo tiempo, hay un Diógenes histórico, ¿no? Que si no me equivoco, Diógenes Laercio, un historiador posterior, también griego, recupera, ¿no? Pero al mismo tiempo es un mito también, ¿no? Nunca se sabe exactamente las cosas que dijo, lo que no, ¿no? Entonces hay un aura también misteriosa alrededor de su palabra. Y era alguien que también despreciaba a la gente, ¿no? Se alejaba de la sociedad, de las pertenencias, renunciaba. Tenía frases como: mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Le decían Diógenes el perro, ¿no? Pero es interesante porque al mismo tiempo Diógenes es un hombre común, relativamente común en la Sierra Andina, como muchos nombres griegos y romanos que hay en la Sierra Andina. Creo que un factor importante es que de alguna manera el territorio termina siendo un espacio negado y un espacio por el padre específicamente, o al menos como en la intención de una negación, ¿no? Una resistencia a pertenecer a un territorio y vincularse con el territorio de una manera como participativa, presente, comunitaria, cultural, etcétera, ¿no? Y eso, pues, por el aislamiento, ¿no? Y en ese sentido hay algo fundamental en ese aspecto con la niña, que al final de la historia, guiada por su perro, que es el único que en su olfato y en su memoria, en la memoria del perro, tenía la posibilidad de llegar de ese lugar de aislamiento al pueblo. La niña efectivamente hace ese tránsito territorial desde el aislamiento, la negación, la resistencia del padre, que es un tránsito por el territorio, hacia la cultura, ¿no? Hacia la memoria, hacia su pasado. Por ejemplo, el trabajo artístico dentro de una comunidad como la de Sarwa, el trabajo artístico es profundamente colectivo, cultural, en un diálogo permanente, en exposición, en las fiestas, en las celebraciones, las representaciones, los rituales. Digamos, hay como sí, claramente, el aislamiento, el trabajo artístico puede sostenerse en aislamiento. Pero específicamente en una comunidad como Sarwa, por ejemplo, en la región, ese trabajo tiene un valor comunitario muy grande, ¿no? Qué loco. Sí, el fuego es muy importante. El fuego al inicio Sí. es la madre que se está muriendo allí. Yo lo pensé como Pues eso después. te lo dejo a ti. Eso. Pero entonces sí, como el fuego también lo Sí. pone a actuar su merced en la película, Es como muy importante. en la O sea, en general cultura. es muy importante en la película. Hay varias líneas en la película. Está la línea del fuego, hay líneas del agua también, que uno puede rastrear durante toda la película, hay líneas del viento, hay líneas de los animales, hay una línea también de la presencia de una montaña, un apu,
fundamental para el pueblo de Sargua, que aparece en momentos clave de la película, ¿no? Hay como varios espacios y varios códigos que si uno ve la película con una, dos, tres veces, va a poder encontrar capas como más profundas. Y hay varias de esas capas que solamente pueden ser leídas en Sargua. Hay otras que solo pueden ser leídas en Ayacucho. Hay otras que solo pueden ser leídas en Perú, ¿no? Y hay otras que claramente son dispuestas y propuestas para cualquier público, ¿no? Tengo un amor grande por Colombia y mucha gente de Colombia. De hecho, en los últimos 7 años he estado yendo casi una o dos veces al año. Ha sido una relación muy linda, de mucho crecimiento. Parte del equipo ha sido colombiano, tanto en la pre, en la producción, como en la post. La película fue editada ahí, la fotografía fue finalizada ahí, la producción ha sido hecha, la coproducción con Colombia, la dirección de fotografía también, la asistencia de dirección y una residencia de escritura en Cali, en fin, o sea, Colombia ha sido bien importante para la película. Cuento a la gente de Colombia que estamos estrenando la película el 30 de mayo en salas colombianas. Así que sí, con Doco. Así que si ven, va a tener estreno en distintas ciudades, va a estar en salas. Y yo creo que hay algo que nos une también a nivel latinoamericano en relación a cómo nos vinculamos con nuestros traumas pasados, ¿no? Y en fin, pues es una película también de corazón colombiano. Así que si van a verla, están bienvenidos, bienvenidas.